iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Bienvenidos a MC Digital. Hoy 3 de mayo, estos son nuestros titulares. Investigan una serie de crímenes de odio contra unas sinagogas en Nueva York. CBN lleva el evangelio a todos los niños en Medio Oriente. ¿Por qué muchos líderes reconocidos han dejado su fe? Analizaremos el tema en esta edición. La policía de Nueva York está investigando múltiples actos de vandalismo en sinagogas judías en un vecindario de Bronx y creen que el mismo sospechoso es el responsable de estos crímenes antisemitas. En un video del sábado se ve al sospechoso arrojando piedras y rompiendo ventanas en la sinagoga Young's Israel, el centro judío, la sinagoga conservadora Adat Israel y Shabbat, todas en Riverdale. Fueron atacadas y las autoridades dicen que la ola de vandalismo está siendo clasificada como crímenes de odio. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, tuiteó que estaba consternado por los actos y dijo que no serán tolerados. Desde el domingo por la noche, las casas de culto judías en Riverdale han aumentado su seguridad. La iglesia en Indiana y Nuevo México por fin pueden reunirse con libertad tras más de un año de luchar para ser tomadas en serio como un servicio esencial. Nuevo México se ha convertido en el último estado en eliminar sus restricciones de COVID-19 sobre los servicios de adoración, otorgando a las congregaciones de todas las religiones la opción de reanudar sus servicios en interiores a plena capacidad durante el fin de semana. Anteriormente, las casas de culto de Nuevo México tenían brechas de capacidad que iban de 25 a 75% desde que se implementaron las restricciones en abril pasado. A pesar de que la orden permite grandes reuniones de fieles, también alientan encarecidamente a los líderes religiosos a reducir los niveles de capacidad y practicar el distanciamiento social en los servicios de interiores por ahora. La oficina de la gobernadora Michelle Lujan Grisham dijo en un comunicado lo siguiente: este cambio se hizo a la luz de las recientes decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que prohíbe a los estados imponer límites de capacidad en las iglesias que son más restrictivas que otras entidades como fábricas y escuelas. No obstante, se recomienda encarecidamente a las casas de culto que protejan a sus feligreses y comunidades mediante la promulgación de medidas de distanciamiento social para reforzar la salud pública y minimizar el riesgo de propagación viral por sí mismos. Nuevo México no es el único estado que ha discriminado las reuniones de adoración. A principios de este mes, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió levantar las restricciones de California sobre las reuniones religiosas en el hogar, para incluir estudios bíblicos y reuniones de oración. Member of Grace Life, and we want you and the rest of the congregation to remember the responsibilities that church membership brings with it. And so, if you would. Y el fallo estableció que antes de que se implementen las limitaciones, el gobierno debe demostrar que las reuniones religiosas representan un riesgo mayor a las actividades seculares como ir de compras o ir al cine. En otro estado, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, firmó una nueva ley que considera que los servicios religiosos son esenciales, lo que garantiza que no se cerrarán durante el estado de emergencia. El proyecto de ley del Senado 263 prohíbe al Estado o una subdivisión política imponer restricciones a una organización religiosa que sean más limitadas que las impuestas a otras empresas y organizaciones que brindan servicios esenciales al público. En un comunicado el viernes, el asesor legal de Alliance Defending Freedom, Greg Chaufin, dijo que la aprobación del proyecto de ley es un paso adelante en la protección de la libertad religiosa. Esto significa que el gobierno no puede tratar a las iglesias peor que los centros comerciales, restaurantes o gimnasios sin violar la Constitución. Felicitamos al gobernador Holcomb y a la legislatura de Indiana por dejar en claro que los funcionarios no pueden usar una crisis para discriminar contra las operaciones religiosas. Estas medidas surgen en Estados Unidos mientras muchas casas de culto todavía luchan por la discriminación religiosa inconstitucional durante la pandemia. Kevin Valverde, Mundo Cristiano.
¿Se ha preguntado por qué muchos pastores abandonan el camino de la fe? Conversamos con el pastor y escritor José Luis Navajo acerca de este tema. Continuamos con Mundo Cristiano. Aquí nosotros les hemos informado de cómo diferentes pastores, líderes reconocidos cristianos, se han alejado de su ministerio, se han apartado, ya sea por razones personales o por razones morales. Esto ha sorprendido a la iglesia en general y se preguntan por qué un líder de gran reconocimiento se aleja tan de pronto del ministerio de Dios. Parte de esto es de lo que nos habla el pastor José Luis Navajo a través de su libro Cadáver de Impecable Apariencia. Para conocer más sobre esto, para ampliar el tema, hablamos con el pastor José Luis Navajo, quien nos acompaña. Pastor, gracias por estar con nosotros. Un placer, Kevin. Muchísimas gracias. Es una bendición poder acompañaros en este programa. Un placer, pastor. Cuéntenos de dónde surge este título tan llamativo. Cadáver de Impecable Apariencia es una novela inspirada en hechos reales, que aborda la temática de un pastor de éxito con una increíble proyección ministerial, una persona mediática, no solo conocida, sino reconocida, pero que tiene una noche de infidelidad. Inmediatamente que comete este pecado, él siente que su interior arde, siente un incendio en sus entrañas, se da cuenta del grave error que ha cometido. Pero cuando considera la posibilidad de reconocer, de admitir su pecado, de confesarlo y buscar ayuda, se da cuenta de que ese acto, confesar y reconocer su pecado, le hará perder su proyección ministerial, le hará perder seguramente su iglesia, tal vez incluso le haga perder su familia. Así que decide guardarlo, decide llevarlo en secreto, pero se da cuenta de que cobijar un pecado de ese tipo es como albergar un cáncer. Él siente que está muerto. Por fuera mantiene la misma proyección, el mismo reconocimiento, sigue viajando en clase ejecutiva, sigue teniendo miles de seguidores en las redes, pero por dentro está muerto. Es un cadáver de impecable apariencia. De ahí viene el título y ahí es donde abordamos la temática, como digo, inspirada en hechos reales. De hecho, me llama mucho la atención una frase que usted utiliza para describir a muchos ministros que probablemente caen en el mismo vicio. Usted menciona y dice, asombrosa actividad, pésima intimidad. Correcto. Creo que ahí está la clave, Kevin. Creo que la clave de... Mencionabas antes que nos quedamos sorprendidos, como digo en la contraportada de este libro. ¿Por qué quedamos tan sorprendidos cuando las noticias revelan que sorprendieron a un líder cometiendo pecado? Nos sobrecoge un estado de shock cuando oímos que un influyente líder se quitó la vida justo cuando creíamos que tenía todo bajo control. Hablamos de una caída que ocurre de repente, pero yo pongo en este libro la metáfora de la secuoya. La secuoya es el gigante de la naturaleza, un árbol que alcanza 115 metros de altura, que llega a tener en el diámetro de su base 10 metros de envergadura y que, sin embargo, hay gigantes secuoyas que se vienen abajo por el empuje de una mano. ¿Qué es lo que tumba al gigante? La apariencia era impecable, pero el problema estaba en las raíces. Durante muchísimos años, pequeñísimos insectos fueron minando las raíces de la secuoya. Era asombrosa en apariencia, pero muerta en esencia. El desplome se produce en un instante, pero toda debacle tiene un proceso de gestación. Y es posible ocultar durante años nuestra muerte, pero luego una racha de viento tumba al gigante. No murió de repente. Solo se desplomó de repente. Estaba muerto hacía tiempo. Y muchas veces la actividad sin intimidad es lo que nos mata. Pastor, curiosamente, hace unos días nosotros compartíamos una noticia de unas declaraciones que dio el conocido cantante Justin Bieber, de quien nosotros hemos mencionado, él ha estado avanzando en el cristianismo.
Y él, que fue miembro de la iglesia Hillsong, Nueva York, donde recientemente un pastor fue despedido por fallas morales, así lo explican, Justin Bieber, que asistió ahí, dice: nosotros cometemos el error de pensar que los pastores tienen un ministerio inalcanzable, una relación con Dios que nosotros no podemos alcanzar. Y ese pensamiento es que nosotros tenemos, muchas veces es lo que provoca que los pastores se enaltezcan. ¿Comparte usted ese pensamiento? Totalmente cierto. Totalmente cierto, Kevin. Vivimos en la época de la comunicación social, de las redes sociales. Tenemos que dar una imagen impecable. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿brillar por fuera? Está bien, pero ¿brillar por fuera y estar muertos por dentro? ¿Asombrar, pero no transformar porque nuestra vida está muerta? Creo que eso es un grave error. El ministerio nos confiere lo que llamamos la identidad ineludible. Tenemos que sonreír siempre, tenemos que aparentar que nunca estamos desanimados, porque yo como pastor hace 39 años que estoy en el pastorado y con frecuencia pienso: si me muestro vulnerable, si muestro mi desánimo, ¿qué va a pensar la iglesia? La iglesia va a decir: pues si el pastor está desanimado, pues ¿qué me espera a mí entonces? Pero mira, estoy plenamente convencido de que necesitamos urgentemente personas en las que apoyarnos, personas que nos cuiden. El pastor necesita ser pastoreado, el que cuida necesita ser cuidado, el que alimenta necesita ser alimentado. Es por eso que en Cadáver de Impecable Apariencia apunto a cómo este líder que cayó fue movido a buscar un grupo de apoyo. Yo lo llamo grupo GAS, G-A-S, G-A-S, GAS, que significan estas siglas: Grupo de Apoyo y Sabiduría. Necesitamos rodearnos de personas que no solamente tienen la oportunidad de orar por nosotros y con nosotros, sino que tienen además nuestra licencia para corregirnos, para ayudarnos a no equivocarnos. Todos lo necesitamos. Bueno, ahí lo tienen las personas y el libro lo detalla y lo explica mucho mejor. Pastor, cuéntenos, las personas que están interesadas, ¿dónde pueden conseguir este libro? Cadáver de Impecable Apariencia está disponible ya en la mayoría de las librerías. Yo recomendaría que lo busquen en librosorigen.com. Y sobre todo, y permíteme 30 segundos, Kevin, porque claro, el subtítulo es: todos valemos mucho más que el peor error que hayamos cometido. Este libro intenta ser un telegrama de aviso, una medicina preventiva. Si no caíste, no caigas por lo que más quieras. Cuida tu vida. Pero también quiere ser medicina curativa. Si caíste, hay oportunidad para ti. No hay pecado, por horrendo y vergonzoso que sea, que resista el agua del arrepentimiento y el poder de la sangre de Jesús. Dios tiende su mano. Iba a decir que nos reconstruye, pero no, porque lo que se reconstruye son las ruinas. Dios nos restaura, porque restaurar es de obras de arte, y para Él somos una obra de arte que restaura siempre. Ahí lo tienen las personas, un libro bastante necesario para la actualidad y a título personal bastante claro. Pastor, muchas gracias por acompañarnos con todos los detalles de esta lectura. Muchísimas gracias, Kevin. Un abrazo y gracias por la oportunidad. Bendiciones. Continuamos con más de Mundo Cristiano. El pastor Greg Laurie, residente en California, habló directamente con aquellos que podrían estar preocupados de que la vacuna de COVID-19 podría ser la marca de la bestia. Al pronunciar un sermón un domingo sobre el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, el predicador de Harvest Christian Fellowship puso fin a cualquier preocupación espiritual que sus feligreses pudieran tener sobre la vacunación contra el COVID-19.
abordó el tema nuevamente en un video publicado en las redes sociales el lunes. En el clip, Lowry explicó por qué confía en que la vacuna de COVID-19 no es la marca a la que hace referencia en Apocalipsis. El pastor explicó que cuando la gente tome la marca real de la bestia, que por cierto es el 666, sabrán que lo están tomando porque tendrán que jurar lealtad al anticristo. Y esto es una gran noticia. CBN está llegando a los niños en Medio Oriente a través de la serie animada Superlibro. Hola, somos nuevos en el pueblo. ¿Por qué están tan entusiasmados? Jesús de Nazaret está en esa casa. Algunos creen que es profeta, otros dicen que hace milagros. Durante la pandemia de COVID-19, CBN todavía ha encontrado varias formas de proporcionar recursos del Evangelio en línea y en terreno para los niños en Medio Oriente a través de Superbook o Superlibro. Recientemente, el equipo de Superbook renovó su estrategia de YouTube al publicar episodios semanales tanto en árabe clásico como en árabe egipcio. El canal ya ha recibido más de 45,000 visualizaciones este mes. También hay una variedad de funciones en línea disponibles para padres e hijos, como lecciones interactivas para ayudar a aplicar lo aprendido en las historias a la vida real. Para obtener más información sobre lo que CBN está haciendo en el mundo, visite cbn.com/international. ¿Estaría usted dispuesto a firmar un documento en el que daría su vida por el servicio de Dios, aunque esto signifique la muerte? Esto fue lo que un grupo de evangelistas hicieron antes de ir a compartir el Evangelio en Tanzania. Nuestro director Jonathan Villarreal conversó con el organizador de esta misión. Seguimos con más de Mundo Cristiano. Un grupo de evangelistas se está preparando para ir a Tanzania a compartir la palabra de Dios. Por eso invitamos a Jared Horton. Él es el coordinador de esta misión. Jared, gracias por acompañarnos. Es un honor de estar acá con ustedes. Jared, queremos conocer más sobre este grupo de trabajo. ¿Quiénes son este grupo de personas que van a viajar a Tanzania? Mire, esos grupos de personas son soldados en el reino de Dios. Ellos han llegado para dar sus vidas para el reino de Dios. Una de las cosas que cada persona tuvo que hacer es que firmar una hoja diciendo que yo daré mi vida para Cristo. Entonces, en otras palabras, si llegan allá en África, en Tanzania, y nos encontramos en lugares que son terribles y alguien nos mata, ellos firmó algo que diciendo que yo daré mi vida para Cristo. Entonces, cada persona han llegado a ese lugar sabiendo que eso es en serio, eso no es un juego, es algo importante, y cada persona está acá dando sus vidas para el reino de los cielos. Y entonces, este martes me voy para Tanzania para preparar el lugar. Estaremos alquilando las camionetas y todo eso para transferir las personas en cada lugar. Y el sábado tenemos 95 personas, 95 evangelistas, no simplemente una persona, es evangelistas con fuego y con el Espíritu Santo en sus corazones. Claro. Ellos van a llegar el sábado y van a ir a sus ciudades. Mira, vamos a estar separados en 5 ciudades diferentes. Entonces, en cada ciudad vamos a tener 20 evangelistas y estaremos predicando todos los días por 3 semanas. Y mira, eso sería un gran impacto en el país de Tanzania. Precisamente quería hablar del riesgo de este país. Esas son regiones que tienen una religión muy arraigada. Incluso en algunos sectores son extremistas. ¿Cómo se preparan para predicar el evangelio en un país como estos? Oh, sí, mira. Algo muy, muy simple. Es el evangelio funciona. El evangelio funciona donde predique el evangelio. No complicamos eso. Llegamos con un mensaje muy simple, que Jesucristo llegó a este mundo, se murió por nosotros y él resucitó el tercer día. Y por eso cuando llegamos con este mensaje simple y predicamos esto, mira, el evangelio funciona.
Entonces llegamos, predicamos, no damos cuenta de, mire, esas personas de otra religión, esas personas extremas, mira, siempre hay sabiduría que tiene que tener. No vamos a entrar en lugares simplemente por entrar en lugares peligrosos para decir que mira, somos fuertes. Y mira, siempre hay sabiduría que tiene que tener para tener sabiduría y no destruir su propia vida. Jesucristo hizo lo mismo. Había lugares donde Jesucristo no entró. Había otros momentos cuando Jesús entró en lugares muy, muy peligrosos. Fue el voluntad de Dios. Estaremos guiados por el Espíritu Santo. Cuando oímos y oramos y decidimos en ese momento si debemos seguir o si no debemos seguir, vamos a seguir el voz del Espíritu Santo. Él nos guiará y Él nos cuidará. Jared, ¿por qué Tanzania? Tanzania, porque cada otro país donde queremos ir está cerrado. El año pasado íbamos a estar en Kenia. Tuvimos nuestros planes para ir a Kenia y todos los planes fueron hechos y luego COVID-19 llegó. Entonces no pudimos entrar en Kenia. Entonces buscamos otro país donde podemos ir y Tanzania fue abierto. Entonces compramos los boletos y fuimos a Tanzania. Entonces, ahorita Tanzania es uno de los lugares del mundo que puede ir y sin restricciones de COVID. Entonces, vamos a ir allá por esa razón. Y creemos que es Dios el que los guía a ir allá. Gracias, Jared. Estaremos pendientes de este trabajo. Gracias por compartir con nosotros esta impresionante misión. Amén. Gracias, amigo. Bendiciones, hablamos con Jared Horton, quien coordina una misión evangelística a Tanzania. Y de esta manera nos despedimos, los esperamos la próxima con mucha más información. Bendiciones.